una vida marcada por la educación, por el amor a su tierra natal, Santa Marina del Sil, por la vocación de devolverle parte de su esplendor y por ser una persona útil en la sociedad en la que vive. Fue testigo en Madrid de la transición española y en su memoria muchos recuerdos dignos de un libro. Hoy charlamos con Ángel González González. Ángel, gracias por recibirnos. Acabamos de ver un pequeño esbozo de tu vida en un pequeño vídeo. Cuéntanos un poco cómo era esa infancia que recuerdas. Nacido en el año 1950, mitad de siglo, con un régimen que ya evolucionaba, quería empezar a cambiar, ¿no? Después de esos momentos trágicos. ¿Qué te dice la infancia aquí en tu pueblo cuando recuerdas o la rememoras? Bueno, pues mira, en aquellos años fue una infancia feliz, si bien tenemos que tener en cuenta que eran años, pues eso, de... duros. Eran años duros, exactamente, y yo era el cuarto de una familia, mi padre trabajaba en la mina, y dentro de esa infancia feliz casi lo que más he hecho, digamos, o más me recuerdo es que los inviernos aquí se hacían muy largos, lo teníamos que pasar en la casa, casi encerrados. ¿Por qué? Porque tanto yo como mi hermano éramos muy propensos a tener anginas y mi padre nos hacía andar en galochas, madreñas. Y entonces, cuando nosotros burlábamos esa prohibición y nos poníamos las botas de goma, catiuscas, que se llamaban, pues al día siguiente teníamos anginas. Y por lo demás, ya te digo, los inviernos duros, los veranos súper felices, andando en el río, en la vega extraordinaria que teníamos, porque aquí había una vega feraz, productiva, llena de avecillas, de pájaros. Bueno, los chavales en el verano éramos felices totalmente. Era una Santa Marina con mucha más población y más actividad. Sí, en esto de la población has dicho lo más acertado, porque es que claro, en aquellos años concurrieron en Santa Marina una serie de acontecimientos que trajeron población de toda España, ¿eh? No exagero, había asturianos, había gallegos, había andaluces, había extremeños, había vascos incluso. ¿Por qué? Porque se juntaron los trabajos, las minas que empezaban en aquellos años a desarrollarse, que esta era una zona completamente minera, las minas las teníamos aquí al ladito, luego se juntaron los trabajos del pantano, que se estaba inundando, se inundó definitivamente ya en el año 58, pero antes hubo que hacer la desviación del ferrocarril que lo inundó, y se construyó también esa central hidroeléctrica que tenemos ahí enfrente. Y entonces todos estos trabajos, como te digo, la vía, los viaductos, que hay dos grandes viaductos ahí que atraviesan el pantano y el Sil, las minas y la central, pues trajeron aquí una cantidad de personal ingente, y entonces el pueblo estaba atiborrado, no había casa que no estuviera ocupada. Y en el colegio, aquí aprendiendo las primeras letras, ¿qué recuerdas? Bueno, pues sí, mira, yo empecé con un maestro que había de aquella, que se llamaba Don Martín. Yo tenía 5 años, éramos vecinos y me acuerdo poquito, me acuerdo un poco de él. Después se muere Don Martín y empezaron a venir maestras ya interinas y paraban poco. Igual en mi infancia tuve 4, 5 o 6, yo no sé. Y luego vino una que ya estuvo más tiempo, permaneció más tiempo, que se llamaba Doña Luisa, y con esa fue con la que estuve en la escuela. Pero te puedo decir que la escuela era un verdadero bullicio, porque habría a lo mejor 60 o 70 chavales, no te exagero, y todos juntos con la misma maestra y de todas las edades. Entonces, vamos, cuando yo marché para el colegio, la preparación nuestra era bastante deficiente. A Ángel, a pequeño Ángel, se le daban bien los estudios y marchó a varios lugares, en Galicia, por ejemplo. Sí, bueno, yo te voy a decir una cosa, yo de chaval no me gustaba ir a la escuela, lo único que estaba esperando era cualquier pretexto para no ir a la escuela, ir a vendimiar, ir a la maja, ir a arar con no sé qué. No, no me gustaba, lo que pasa que mi padre me obligaba, porque además la escuela la teníamos al lado y tenía que ir. Y luego sí, luego ya me fui a colegio y estuve en Galicia, como tú bien has dicho, en Orense, en Allariz y en Celanova, y después en Cambados.
en un colegio de salesianos, que ahí, precisamente unos años antes que yo, había estado Amancio Prada, que fue mantenedor aquí del Magosto hace unos años, y recordamos estas vivencias. ¿Cómo fue ese cambio de un pueblo como Santa Marina a otros lugares más grandes en Galicia, ¿no? Bueno, pues eso un fue... Un chaval que de repente vio la urbe, ¿no? Como que bueno, dice. Eso yo seguí un poco la tradición. Mi hermano, que era mayor que yo, ya había ido. Y entonces yo seguí la tradición. Y eso se lo debemos todo a un cura que había en San Miguel de las Dueñas, que era su madre, era de aquí de Santa Marina y tenía parentesco con nosotros, y fue los que se encargó de encauzarnos, primero a mis hermanos, a mi hermano y mis primos, y después yo, por inercia, pues fui yo también. ¿Y qué podemos contar de cuando ya tenías casi 20 años? Empezaban los 70, los años 70, los fantásticos, que ya era de apertura en España. Ya comenzaba esa apertura, ¿no? Esa oscura noche del siglo dejaba un poco a la mañana, ¿no? De las libertades, ¿no? Sí, bueno, nosotros, yo esa edad la recojo como los mejores años de mi vida. Yo después estuve haciendo magisterio en esa edad que tú me dices, lo hice en Lugo, precisamente, y luego me fui a Madrid. Y esos años para mí fueron los mejores de mi vida, ¿no? De maravilla, Madrid. De maravilla. En Madrid, lo pasé bien, porque claro, te movías ya con una cierta independencia, ya tenías tu dinerito, en fin, conocías la capital, tenías pues eso, curiosidad por conocer algún museo, la mejor discoteca o eso, y allí estaba yo en todas estas cosas. Era la curiosidad la que me movía. En Madrid estuve, ya te digo, 3 años, luego en el 75, año que murió Franco, yo ya aprobé la oposición y ya me dieron escuela de funcionario, plaza de funcionario. Estuve un año en Fuenlabrada. En Fuenlabrada fui a parar porque estaba allí en aquellos años Manuel Cobo Calleja, que era un contratista del Bierzo. Como yo tenía la plaza provisional, nos obligaban a adquirir plaza definitiva y teníamos que concursar en un concurso nacional. Y ese concurso nacional era de maestros y de maestras. Entonces, los maestros no teníamos dificultad para movernos a grandes poblaciones, las maestras sí. Y entonces yo en el primer concurso nacional ya, con 0 puntos, me vine a Favero. Cosa impensable. O sea, dejaste un Madrid que conociste en un momento de bullicio tan importante de la historia de España, como fue el tránsito entre el régimen franquista. Sí, pero ya... La democracia. Vamos, como yo en las primeras plazas, porque había que pedir 50, puse plazas de Madrid y otros sitios que me gustaban más, pero de zonas ya un poco atractivas, digamos, porque yo me podía haber quedado en Madrid, pero claro, iba a algún barrio marginal que no me interesaba. Y mi sorpresa fue que me dieron Favero, que era lo que yo no pensaba. A los años siguientes, que ya podía concursar, volví a concursar para Madrid, pero ya con 0 puntos que yo tenía no me daban estas plazas que yo pedía, que era la zona de Las Rozas, la zona de Alcorcón, la zona de Villaviciosa Dodón, en fin. ¿Te casaste en qué año? Me casé en el año 80. España en pleno bullicio. Sí. Todo era futuro, ¿no? Sí. Todo era futuro. Todo era, claro, una maravilla. El futuro era, sí, esperanzador. Sí, sí. Aparte de eso, tú date cuenta, en la escuela había mucha ilusión, que era mi profesión. Estaba implantada de aquella la EGB. Fue una etapa para mí maravillosa, de las mejores. ¿Y qué aprende un ser humano que enseña a otros que crecen a después ser personas y ser adultos? Has visto pasar generaciones y generaciones de personas, ¿no? Sí. Y te puedo asegurar que es una de las profesiones más, que más satisfacen, el poder enseñar a esas gentes. Ahora, con el paso del tiempo, yo me doy cuenta de una cosa. Nosotros a veces, y cuando digo nosotros me refiero a mí mismo, nos centraba mucho en los programas, en las orientaciones pedagógicas que nos daban, y a veces nos olvidábamos un poquito de la persona. Y en ese olvido de la persona, pues a lo mejor te olvidabas un poco del contexto familiar, de la problemática personal que tenía ese chico, de la motivación que necesitaba. Y ahí es donde la experiencia, el paso de los años, te hace ver que sobre los conocimientos hay actitudes educativas que pueden ser superiores a ese bagaje de conocimientos que pueden adquirir. Ese es el único reproche
no reproche, digamos, pena que yo tengo y que con los años te vas cerciorando de que era así. Y en ese bullicio de los 70, de los 80, social, económico, había dinero en esta tierra que tenía una ciudad llamada la del dólar, mucha economía. Bueno, pues teníais muchas más iniciativas e inquietudes que solo lo familiar y lo educativo. Y que quisisteis poner en marcha iniciativas como, por ejemplo, el Festival de la Carpa, ¿no? ¿Cómo nació? ¿Cómo fue esa idea? Al venir al pueblo yo tenía unas nostalgias y unos recuerdos que no eran compartidos solamente por mí, que eran compartidos por otra generación, que veíamos lo que Santa Marina había sido en aquellos años de emporio, de obras, de movimiento, de trabajo. El Festival de la Carpa es la base de lo que ha venido todo después. Aquí venían unas excursiones de gente de Zamora, de la provincia de Zamora, de Benavente, a hacer ellos sus campeonatos de pesca de carpa. Y entonces yo dije, hombre, pero si esto lo podemos hacer nosotros. Y ahí nos metimos. El primer año, pues sí, ya un éxito, te hablo de 40, 50 pescadores, muchos de esos mismos. Ganadora una mujer, que te puedo decir nombres y apellidos, que no viene al caso. Al año siguiente repetimos la experiencia, nos metemos en 80, 90. Al año siguiente en 100. Bueno, y todos los años batíamos récords. Llegó un momento que lo que era la ribera al borde del pantano en Santa Marina no podía coger todos esos pescadores. ¿Qué tuvimos que hacer? Dos festivales, separar a los niños que también participaban y dejar el de los mayores. Dejamos el de los mayores para el sábado y el de los pequeñitos el domingo. Al finalizar en el propio pantano hacíamos la fiesta, hacíamos un encuentro de pescadores con la merienda y se repartían los premios y bueno, esto era un éxito, pero vamos, ya te digo, rotundo. Fíjese, don Ángel, en la España de los 90, la que inició la década con su Barcelona Olímpica e Internacional, en ese mismo año, aquí también hubo unas pequeñas olimpiadas para ese festival de la carpa, porque se ponía en marcha este inmueble en el que estamos, justo en el 92, se inauguró. Sí, en el 92 inauguramos ya esta infraestructura, ¿no? Esta sede, la sede social. Nosotros, al haber crecido tanto el Festival de la Carpa, necesitábamos un sitio para trabajar, para planificar y luego también para hacer esas actividades que te estamos haciendo. Entonces, estas jornadas de saltación y degustación de la carpa que hacíamos nosotros, antes de tener esto, antes del 92, las hicimos en las primeras en el restaurante Virgen de la Peña, aquí en Congosto. Después se fueron al Máscara, se fueron al Azul, se fueron a Ponferrada, se fueron a Cacabelos, incluso en Casa de Prada también las hicimos. Se fueron a Toreno, que también había otro restaurante. Y desde que nosotros tuvimos esta sede, ya se centralizaron. Se centralizó todas donde todo se originó, ¿no? Todas estaban aquí. Y fue también una garantía de que siguieran continuando, de que nosotros trabajáramos más holgados y, digamos, más tranquilos al estar en casa. Luego, a todo esto del Festival de la Carpa, se le unió lo de los magostos y la Feria de las Castañas, que eso, si te digo, si soy sincero, tiene tanto éxito y más como el Festival de la Carpa. Hoy, sobre todo, hoy, no en aquellos años. ¿Por qué? Pues que es más nuestro, está más enraizado en nuestras tradiciones y en ese sentido yo creo que el CID de Santa Marina fue pionero en institucionalizar el magosto en el Bierzo. Tú date cuenta que llevamos, este año sería el 39 años haciéndolo, pero es que aparte de hacer el magosto aquí en Santa Marina, el reto más difícil que nosotros hemos hecho es sacarlo fuera de Santa Marina y lo hemos llevado a toda España.
Cuando te digo a toda España, me refiero a León en principio, a los pueblos importantes de León, a todo Castilla-León, y el remate último fue en el año 2000 en Madrid, donde confluimos ahí otros actores, por decir así, entre los que se estaba Luis, que se encargó de darle la publicidad. Fíjate que, Ángel, que llega el 2000 y lo nacionalizasteis de alguna manera, que llegara a toda España, pero todavía eras profesor, ¿no? Todavía seguías con tu trabajo preferido, formando generaciones, en tu casa con dos hijos, en lo familiar y en lo profesional, ¿cómo vivía? Porque bueno, pues, mucha actividad, ¿no? Me alegro que me hagas esta pregunta, porque la verdad que tiene tela. Tú date cuenta que desde el año 87 al 91, yo residente ya en Bembibre, bueno, en Bembibre y en Santa Marina, porque tenía un pie en cada lado, yo fui concejal, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bembibre, siendo alcalde Antonio Rey. Entonces, yo llevaba allí concejalías, educación y cultura, fiestas, que venía todo unido, turismo, y llevaba también lo de Hacienda, en el ayuntamiento. Aparte de eso, tenía mi escuela, yo me dedicaba a la escuela, y aparte de eso tenía también el CID. Entonces esos fueron unos años para mí agotadores. ¿Cómo pude resistir eso? Pues mira, lo que tú dices, quitándoselo a la familia. Pero con un gran apoyo por su parte, ¿no? Sí, por supuesto. Yo en el... El colegio tenía que seguir haciendo mi vida escolar porque era la que me daba de comer. En el ayuntamiento adquirí estas responsabilidades y, ya te digo, me dieron muchísimo, muchísimo trabajo. Hicimos cosas novedosas en el ayuntamiento de Bembibre, algunas de las cuales se hicieron por la experiencia que yo ya tenía aquí. Y esto no lo podía descuidar. Y ahí es donde esta plantilla que te estoy diciendo yo, que yo siempre he tenido conmigo y que la tengo aún hoy, dentro de los años que han pasado, eso es, son 40, lógicamente. Pues me respondió formidablemente. Y entonces eso se pudo seguir continuando. Transcurrido ese tiempo, yo ya dejé la concejalía del ayuntamiento. En ese momento me metí en otra jaleo que era, vamos, me nombraron director del centro escolar y ya no dejé esa función hasta que me jubilé. O sea que he estado siempre muy, muy, muy vinculado. Cuando uno recuerda el último día que pisó un colegio como profesor después de formar y formar y formar y formar generaciones, ¿qué recuerda de ese día uno sobre sí mismo? Bueno, vamos a ver, yo cuando yo me jubilé, yo me acogí a una jubilación que se llamaba anticipada e indemnizada, es decir, que me dieron dinero por jubilarme. Y la verdad que yo no estaba convencido de que me iba a jubilar. ¿Qué pasaba? Que, y de hecho no me jubilé cuando pude, esperé un año. Al año siguiente terminaba ya mi mandato como director, porque eran periodos y había que hacer una nueva, digamos, presentación y eso. Y entonces yo ya sabía que no iba a terminar el periodo de mandato de director. Y entonces decidí, pues ya, no solamente no presentarme y jubilarme, y me jubilé. Y bueno, pues al principio, pues sí, eché en falta la cita diaria. Y ese afán. Pero bueno, a todo te vas acostumbrando y desde luego lo que sí estoy es muy orgulloso y muy satisfecho de mi labor como docente y de mi labor como director. A mí me gustaba mucho la dirección. Yo prefería ser director a ser jefe de estudios o a ser secretario, que también hice de esas funciones. ¿Y ser profesor qué le enseña a uno como ser humano? El formar a otros, a uno, ¿qué le enriquece? ¿Qué te dice de la vida? Te forma a ti también, porque yo una cosa la tenía siempre clara, y esto lo he tenido súper claro siempre: hay que predicar con el ejemplo. Y entonces, para predicar con el ejemplo, el primero que tienes que hacer esfuerzos y hacer meditaciones eres tú.
Y eso naturalmente tiene después una trascendencia muy importante sobre la labor que haces con los chavales. Y aquí es donde nos diferenciamos mucho de los profesores. Algunos se creían solamente enseñantes y otros nos creíamos, yo entre ellos, que éramos enseñantes pero también educadores. Y yo, para mí, que no se pueden separar. Los tiempos hoy han cambiado mucho y yo creo que hay ya más enseñantes que profesores hoy. Y la verdad, no le auguro al futuro de la enseñanza mucho éxito si no volvemos a tener esa implicación en la educación. Por eso, cuando vienen estas leyes que obvian cosas que para mí son tan evidentes, pues yo no las puedo admitir. No las puedo admitir. Por ejemplo, ahora se está hablando tanto de la ley CELA. Bueno, yo, para mí, tiene cojea por todos los lados y yo no me gusta. No vamos a entrar a hablar en ella, pero no me gusta. ¿Qué es que te diga? Ángel, no tengo inconveniente uno... en hablar. Sí, yo, claro, no, pero mira, fíjate. No, creo que no viene al caso. Estamos casi concluyendo porque el tiempo en televisión, ya sabes, que es siempre escueto. Nos gusta terminar siempre preguntándole a los entrevistados sobre qué puede entregar al prójimo a través de la experiencia de su vida. Estamos hablando de un niño que nació en los 50, en un Bierzo minero, en un Bierzo en plena transformación en su propio pueblo por la llegada de un pantano, una infraestructura gigantesca. Un estudiante que siguió a sus hermanos y también se fue fuera, que se formó, que estuvo en el Madrid del bullicio, del tránsito de la España, bueno, de Franco a la España democrática, que volvió a su tierra, que se preocupó por su propio pueblo y por su Bierzo, que fue político, que formó a decenas y decenas de estudiantes, que siempre ha estado cerca de su tierra. ¿Qué le puede decir sobre el éxito en la vida a las nuevas generaciones, don Ángel? ¿Cuál sería la clave para no cometer errores en la vida, después de una exitosa como la de don Ángel? Pues mira, yo, como docente que fui y educador, yo recomendaría dos cosas. Uno, la honradez, o por lo menos las buenas intenciones. Y la segunda recomendación que le hago a cualquiera, y eso sea del estudiante o no, es el trabajo. Sin trabajo no se consigue nada. Ángel, una cita de algún autor que siempre tengas en tu memoria, una cita que le valga al espectador. Bueno, voy a recurrir a unos versos latinos. Os ego versículos fecit, tulit alter honores. Y sigue, ¿no? Que lo sé también, pero bueno, voy a traducirlo. Yo hice estos versos, otro llevó los honores. Sic vos non vobes, así como vosotros, no para vosotros. Y ahí empieza una reta ahí, la bucólica, importante, importante. Quiero decirte que del trabajo ajeno se están lucrando, ajeno o que no es propio, se están lucrando estos medradores, estos falsificadores, esos que obtienen títulos o méritos que no los han sudado, y a mí eso me deplora bastante. Honradez y esfuerzo, los dos mensajes de don Ángel. Sí. Gracias. A vosotros. Muchas gracias.